Estamos investigando entidades financieras abiertas y disponibles en Quito, Ecuador, lunes, 21 días de la cuarentena. Vamos a ver, aquí hay un Servipagos y apreciar bastante tráfico también. Vamos a ver cómo está la atención en el supermercado Tía, Western Union y Banco del Pichincha. Colas y más colas. En el Banco Internacional no había tanta cola, ya. Nos encontramos en el Banco del Pichincha de Quito, Ecuador. Lunes. Abril. Aquí está complicada la situación. Quiero averiguar si está en... tiene atención Western Union. Vamos a ver. Buenos días, buenos días. Disculpe, ¿están atendiendo Western Union? Western Union. Así está. Abierto Western Union, los ceviches de la Rumiñahui cerrado, la tablita del tátado cerrado. No creo que venden ni a domicilio. Tremendas colas. Es para el Banco del Pichincha, estamos lejos y... Si necesitas ir al Banco del Pichincha, si vendrás con tiempo, atienden de 9 a 12 y están unas colas que dan la vuelta. Que dan la vuelta a la esquina. Interesante, porque el otro día necesitaba mandar un dinero por Western Union y no sabía de dónde, ni si estará abierto o cerrado. Entonces por eso les comparto, yo como tengo salvoconducto, no de periodista ni de youtuber, sino de chofer. Entonces eso sería. Lo que se puede apreciar es, parece que KFC si vende a domicilio. Voy a investigar sobre el Servipagos. Servipagos. Señor, disculpe, ¿está abierto Servipagos? Ay, ay, ay. ¿Y el KFC vende a domicilio? ¿Por aquí? Ya, gracias. KFC, servicio a domicilio. Si tienen. Voy a comprar. La cola está desde el parqueadero.
Buenos días, disculpe, para el KFC, ¿se hace cola, Antonio? No, nunca estaba con los poquitos de ella. ¿Con los de ella? Ya, ya. Para el KFC no hay que hacer cola. En KFC, si quieres para llevar, se te puede un carapungo. Atención en pandemia. 21 días de la cuarentena. Solo para llevar, ¿no? Él con frutillas con crema. ¿La frutilla? Sí. ¿Te cuesta una bandera? Sí. Tenga. Mezclado. No. Con KFC. Después de las 2 de la tarde se te tiene a domicilio en moto. Con los motociclistas. Interesante, porque la mayoría de restaurantes no les veo abiertos. Farmacia Sana Sana abierta. Gran aquí abierto. Pero bastantes colas, bastante gente. Bastante aglomeración. Gran aquí KFC sin colas. Pensé que era imposible comer algo diferente estos días, pero bueno.